Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este podcast en vivo. Vamos a hablar, evidentemente, hoy sobre este empate que Melgar ha, ha sufrido. Yo creo que lo podemos decir así. Porque no, no, de ninguna manera me refiero al, al desarrollo del partido, que, si bien es cierto, en el segundo tiempo, sobre todo en la parte final, eh, creo que en vista de que el juego estaba empatado, cualquiera parecía que metegol ganaba, sino fundamentalmente lo ha sufrido porque no ha podido sostener la ventaja y más aún porque no ha podido ampliarla. Y esto creo que eh, nos va a traer muchas opiniones esta noche para como para cerrar el domingo. Es cierto un poco amargo porque a pesar de que estemos sigamos en la punta, que eso creo que mmm, hay que darle, hay que darlo por allí, hay que verlo por allí creo que también se escapa una oportunidad de empezar a despuntarse. Y, y creo además que dentro de la impresión que nos deja a nivel futbolístico, eh, podemos sentirnos un poco eh, con un sabor agridulce. Y es que tanto el primero como el segundo tiempo de Melgar han sido distintos. Entonces vamos a hablar de eso y con ustedes desde el chat. Y a través del teléfono para cerrar este, este domingo, hablando de nuestro querido Rojinegro, que sigue en la punta. Hay que verlo así, a pesar de este empate que no deja de ser eh, amargo. Así que empezamos. Mi nombre es Paul, esto es Clave Rojinegra. Bienvenidos a este podcast en vivo. Bien, bueno, eh, vamos a, a empezar entonces. Eh, esta noche voy a empezar a leer algunos, algunos tres comentarios iniciales para saludar y luego haré mi editorial. Luego retomo el tema del, del chat. Gino ¿okay? Torres Guamaní, buenas noches. Vamos Melgar, ¿cómo estás, Gino? Denis David eh, Chu, Chukicayata, eh, buenas noches. ¿Cómo estás, Denis? Eh, Johnny Arturo, Soso regaló el partido con esos cambios nefastos que nadie entendió, ni sus propios jugadores. Martínez. Salió pateando las bancas con este DT que no sabe o no quiere replantear partidos, no se gana. Eh, bueno, me parece un, este comentario. Bueno, principalmente saludos a todos. ¿eh? Y, y qué bueno que, que estén aquí, que la gente se siga enganchando este, a este live donde vamos a hablar de todo, un poco de lo que ha pasado el día de hoy. Pero a ver, me gusta este comentario porque me da pie a, a, a decir algunas cosas que creo que. a, a empezar a, a hilar mi, mi editorial. Miren, cuando yo veo un equipo que durante esos primeros 25 minutos realmente aplasta futbolísticamente a su rival, porque lo aplasta, aplastar no necesariamente eh, hay que verlo si lo aplasta con goles. ¿no? Yo lo que veo, y creo que eso hemos visto todos, es como Melgar, pues, bueno, pueden escoger cualquier otro adjetivo, pero fue muy superior a Cristal. Y creo que lo, eh, lo que podía extrañar de que Cristal no juegue como solía jugar, creo que es más mérito de Melgar que, que de mérito de Cristal. Eh, Melgar realmente anuló completamente a Grimaldo en esos primeros 25 minutos. Las, las anticipaciones de, de Jean-Pierre Archimbo fueron fueron la clave de esto, aunque en el gol creo que fue además la única que pudo, eh, de, pudo escaparse Grimaldo de, de Archimbo. Después todo el partido realmente estuvo anulado. Y creo que en general Cristal luego se empieza a pelear con la pelota, producto de que Melgar lo sofoca. Y entonces, cuando veo a un equipo que logra a los 11 minutos el, el primer tanto, pero antes eh, ya le, le hacía mucho daño y luego del primer gol, Melgar podía haberse puesto 3-0 tranquilamente y, y quien veía ese partido no se sorprendía, porque eso era eh, simplemente, o eso hubiera sido simplemente, la traducción de la superioridad de Melgar en el juego al marcador. Eh, entonces estrella dos balones al palo de una manera increíble se salva Cristal entonces en condiciones normales la bandera quizás hubiera hecho ese gol lo de cuesta probable, quizá hubiera en, en, ingresado bueno los partidos son así tienen algunas veces esto pero hoy el equipo pudiendo aplastar a, a, a Cristal por su superioridad en el juego, luego ya les aseguro que ese era otro partido, un partido en el que Melgar tenía que manejarlo, tenía que manejar a Cristal, tenía todo a su favor si es que eso hubiera salido dentro de lo normal, que en lugar de palo se fuera adentro, porque la verdad es que fueron increíbles las formas o la forma como se salvó Cristal en, en más de una oportunidad. Eh, entonces, atribuirle al técnico esto, el, el resultado final, yo entiendo que pasa por el análisis de la gente, o mejor dicho, pasa por la observación, el análisis pasa por la observación que se tiene respecto a los cambios. Eh, si tenemos que, que, que juzgar los cambios, yo también me quedo con la idea de que Tomás Martínez no debió salir, sin embargo... Yo no sé si este, si este empate es completa responsabilidad de Soso, eh, como creo que se toman en los comentarios. Yo lo que creo es que el equipo no mató cuando debió matar y que el mismo Soso le dio todas las herramientas al equipo para que lo hiciera. Entonces, esto eh, creo yo que tiene que tener una, una mirada más amplia, más allá de que simplemente... Cuando se empate, automáticamente uno piense que es responsabilidad del técnico y que acuse cambios en los que sí pudo haberse equivocado, pero yo dudo que los cambios expliquen este empate. Eh, y, y, y creo que los cambios no alcanzan precisamente para explicar este empate. Y creo que hay gente que quiere explicar este empate a partir del, del, de los cambios que no le pareció a, 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 respecto a los que hizo Soso. Y sí, yo puedo estar de acuerdo. Creo que el equipo aparentemente eh, no, no, no se refrescó porque el equipo empezó a decaer incluso antes de los cambios. Antes de los cambios, durante el segundo tiempo, ya venía Cristal teniendo mucho tiempo la pelota. Y cuando ocurre el gol de Cristal, ocurre un momento en donde los jugadores, y eso para mí, yo lo acusaría más a los jugadores, que al técnico, cuando buscan la pelota trotando. En, precisamente porque busca o, o encuentra la pelota para la salida trotando, viene el ajuste de un jugador de cristal que no recuerdo quién es, y es así como perdemos el balón y se genera el empate de cristal. ¿Por qué el equipo entendió o, o suele entender tan mal el tema de la paciencia, de la tranquilidad, con la parsimonia? con la lentitud. Estos partidos, si ya no lo pudiste matar, y esto para mí, el mensaje más que para el técnico, es para los jugadores, porque lo que yo vi fue un equipo que estaba jugando muy bien en el primer tiempo y que quizá lo podía haber resuelto ya desde el primer tiempo. Y, y creo que los jugadores, si no, por alguna razón, porque puede ser esto parte del fútbol, no logras... Hacer que los, que los balones vayan, toquen la red, sino el palo, como ha sido el día de hoy, pues por lo menos sea intenso en defenderte. Y creo que Melgar no fue intenso para defenderse cuando Cristal en el segundo tiempo empezó a tener más la pelota. Luego, ya así, allí, allí sí podemos acusar a Soso de que no encontró respuestas en la banca para recuperar el balón. Y, y están viendo ustedes las estadísticas donde Melgar claramente por remates, por eh, tiros de esquina, ha sido superior, pero en posesión del balón claramente Cristal durante ese segundo tiempo lo manejó más. Y es allí donde necesitábamos recuperar el balón. Y, y el cambio que se hace del Chaca por Cabrera es un cambio no desde eh, la intención de, de, de precisamente recuperar el balón, sino... Un cambio obligado, porque Kenji Cabrera salió sentido y bueno, claro, Soso tuvo la lectura y la elección de que sea el Chak Arias, que a mí me parecía que era un jugador que nos podía aguantar, tener un poquito la pelota. El Chaka esconde la pelota y le hacen falta, anticipa y le hacen falta, el Chaka es bueno en eso. Lamentablemente el día de hoy no cumplió con esa, el partido no, no lo permitió sencillamente encontrarse con esa virtud. Y no encontramos la pelota. Y ante eso, lo que sí puedo acusar es que Soso no encontró respuestas en, 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 la, en la banca. Más allá de que si me gustó o no me gustó que eh, sacara a, a Tommy Martínez, que tampoco estaba haciendo un partido tan descollante. Pero creo que en ese momento eh, lo que se debió priorizar es quitarle nuevamente la pelota a Cristal. Y, y, y bueno, podemos pensar que Melgar se cansó, o podemos pensar que Melgar cayó quizás en la en la. sin darse cuenta inconscientemente. en la idea de que el partido lo podía manejar en el 1-0, a 0, ya que al parecer. Esa, esa pérdida de intensidad en el segundo tiempo respecto al primero para buscar el segundo gol. Podía explicarse desde, desde lo físico. Eh, pero. Aquí es donde la mano de Soso, si yo podría criticar, podría acusar eh, el no haber encontrado respuestas allí. Más, insisto, más allá de que si te guste o no que Tommy Martínez esté, esté allí. Porque yo sentía y yo veía, y creo que eso lo podemos ver, que el, que el equipo ya perdía el balón en el segundo tiempo con esta misma alineación. Salvo con el ingreso del Chaka por Kenji. Pero esta misma alineación empezaba a perder la pelota, empezaba a ya no encontrar la pelota empezaba a caerse físicamente incluso al parecer al parecer porque ya no teníamos esa misma intensidad para buscar el segundo entonces eh, en ese momento qué es lo que hace un técnico y es allí donde sí se puede empezar a observar esto eh, pero creo que no esto no se va a explicar porque simplemente soso sacó a Tomás martínez o, o puso a al Chapu o, o a Guinaga o qué sé yo, o lo que se pueda decir. Entonces, eh, si revisamos, creo yo que por nombre los, los cambios deberían haberte, haberte funcionado o por lo menos debería haberte permitido sostener, recuperar un poco el balón, pero no fue así porque suele pasar esto. Suele pasar esto en el fútbol. A veces los cambios en un partido te pueden funcionar y en otros no. Y bueno, lo que sí a mí me parece es que le faltó un poco más de concentración e intensidad a la parte defensiva de Melgar eh, para estar muy despiertos para recuperar ese balón. Ya no sé, a mí me parece que realmente fuera algo, un tema físico, porque no puedo entender por qué un jugador va trotando, va lento en relación al jugador de cristal. Eh, no sé si confiado o entendiendo que hay que estar tranquilos, pero. Pero se pasa la línea de la tranquilidad para hacer la de, la de la parsimonia, la de la lentitud, y luego el de Cristal aprieta, quita el balón, y es así como una y otra vez el balón regresaba a Cristal durante gran parte del segundo tiempo. Ya en la parte final, Melgar, sintiendo el deber de, de ganar, vuelve a escalar, eh, y luego ya en esos últimos minutos pareciera que el partido se hace en un ida y vuelta y que cualquiera lo podía haber ganado. Listo, uh, hasta aquí. A mí me deja una sensación agridulce porque la verdad es que me iba muy contento con el primer tiempo de Melgar, sobre todo por esos primeros 25-30 minutos. Y, y luego se podía entender que en los últimos 15 Melgar empiece a dosificar energías y que en el segundo tiempo podría recuperar, por lo menos en una parte de la, del segundo tiempo, esa, esa intensidad con la que. Encontró el primer gol. Pero no fue así. El equipo siguió casi conformándose con ese 1 a 0. Eh, y creo que este fue el principal error. Yo no diría de Soso, sino de los jugadores que no entendí luego por qué esa lentitud para ir en busca del balón en un momento en que, en que Cristal lo tenía. Eh, en fin, algunas, muchas cosas interesantes de, de este Melgar, pero me, me, me deja la sensación de. De, de que falló la parte física quizá la parte mental del jugador no no entiendo por qué nos caímos tanto y ya ustedes me, me comentarán eh, cuál es la interpretación de por qué el equipo porque físicamente esto ya debió ser resuelto eh, yo creo que la idea de Soso no es mala de ninguna manera creo que la idea de Soso es bastante interesante en un momento en el que en realidad, si ustedes, incluso dándole ese 58% a Cristal de posesión del balón y ese segundo tiempo eh, fundamentalmente para Cristal, no hay punto de comparación entre el primer tiempo de Melgar y el segundo tiempo que fue de Cristal. Porque el primer tiempo de Melgar fue muchísimo más contundente, fue agresivo. Realmente Cristal se salvó de, de, un, de un resultado muchísimo más abultado. Y el segundo tiempo que lo maneja más Cristal no te deja esa sensación de haber sido un equipo tan agresivo, tan brutalmente agresivo como lo fue Melgar en el primer tiempo. ¿Cuál es el problema? Que una vez más nos encontramos con dos postes, con la incapacidad del, del jugador de Melgar de matar. En el momento, a ver, eh, en el momento, esta, esta palabra, espero que no me la censuren, pero de, de momento, en el momento en que, en que mejor estás, en el momento en el que Realmente el rival está al borde del knockout y se lo perdonas. Esto es un poco las cosas en, en, que me parece que, que en este comentario eh, he podido, digamos, recapitular todo aspecto que podría explicar este empate. No solamente uno, no solamente decir, ah, bueno, el jugador de Melgar. No hay que tocarlo, no hay que criticarlo, no hay, no hay nada criticable acá, toda la responsabilidad es para SOS. Y creo que no, creo que la responsabilidad de este empate, principalmente, siempre va eh, en, como carga del, del técnico, pero me parece que incluso en muchos de los casos es protocolar, eh, que, que, se, que se haga de único responsable al técnico y que el técnico normalmente se asuma, asuma todo ello. Lo que yo creo es que sí, hay una suma de cosas que explican este empate. Y creo que las he recitado en, este, en esta introducción. Aquí me quedo y luego los empiezo a, a, a escuchar. A ver, igual aquí para simplemente terminar. Eh, está la, la tabla de colocaciones y bueno, seguimos eh, punteros. El próximo partido es contra Voice, un Voice que está muy complicado, que tiene 10 puntos. Y luego con Universitario. Son partidos clave. Son partidos en los cuales Melgar tiene que ganar. Tiene que ganar. Entonces, hoy era un partido para ganarlo. Y creo que hoy Melgar pudo haberlo ganado. Y, y entonces, bueno, esa es un poco el sabor agridulce del cual les, les hablaba. La capacidad de Melgar nuevamente de ser tan arrollador con su, contra su rival que no lo veía desde Lorenzo. Y luego, en el segundo tiempo, la incapacidad de Melgar de sostener y determinar una actuación redonda, eh, la incapacidad de Melgar, digo, eh, repito, la incapacidad de Melgar en el segundo tiempo de no poder cerrar una actuación redonda. Y por el contrario, cederle completamente todo el balón a, a, a Cristal y desde el banco, desde el DT, sí, la responsabilidad de no haber encontrado las respuestas para cambiar eso o para... Eh, mitigar las intenciones de cristal con el balón. Eh, más allá, insisto, de los cambios que finalmente hizo. listo. Ah, me imagino que, que se han acumulado muchos comentarios. a ver, voy, voy leyendo los... Eh, no todos, pero a ver unos, un par más de, del inicio y luego al medio y al final. Johnny Arturo, ¿cómo es posible que Cristal venía muerto por jugar a media semana y termine el partido corriendo más que Melgar? Sí. Este es el tema, ¿no? Eh, precisamente esto, esto era lo que, en lo que pongo énfasis. El tema, el tema físico. Y yo pensé que ya se había superado. Yo creo que a estas alturas ya debió ser superado. Cualquier problema que haya ocurrido en la pretemporada de la Bayern. Ya se pudo haber superado, pero sin embargo el equipo eh, sigue con estas limitaciones. Les soy sincero, en el primer tiempo yo dije: si este Melgar sostiene este resultado y está como para hacerle dos, tres goles a, a, a Cristal y lo mantiene, quizás con un 3 a 1, qué sé yo, pero lo mantiene, por lo visto, eh, en, en ese primer tiempo, si lo sostenía, pues Melgar. Realmente me, me hacía ilusionar, pero hoy el segundo tiempo de Melgar se cae y creo que es en lo físico. Lino Torres Guamaní, para mí no debió salir Martínez. Sí, bueno, pero creo que nos estamos quedando en, en una cuestión. A ver, Martínez no es Martínez y 11 más. Y si, lo, y si lo ha sido, lo ha sido en partidos puntuales, no este. No este. Si hubiera sido este uno de esos partidos en donde es Martínez y 10 más. Eh, yo podría darte la razón o darles la razón en, en, en tanto énfasis que se le da a que Martínez salió. No, no creo que eso sea tan determinante, al menos por la actuación que estaba dando Martínez, que no decía que no digo que esté jugando un mal partido, pero tampoco un grandioso partido, como para jerarquizar todo el, todo el juego de Melgar y, y tratar de explicar la superioridad de Melgar en Tomás Martínez. Creo que Tomás Martínez no estaba haciendo un partido de, de, de esos. Por lo que si lo cambiabas, se te caía el equipo y podías explicar un poco lo que pasó. Me, me parece que por ahí no va el asunto. Quiero invitarlos a que vayan más allá de Tomás Martínez. Sí, yo también creo que no debió retirarse a pesar de que no estaba dando un gran partido. Porque creo que Tomás Martínez siempre es importante y en algún momento te puede hacer algo distinto. Pero explicar lo que pasó, el empate, solamente por Tomás Martínez, hay algo más. A ver, empecemos a tejer esto. Anthony Epe, que alguien me explique por qué Soso sacó a Martínez y por qué el segundo tiempo le regaló literalmente un poco de ambición, por favor. Bueno, a ver, me voy a, a, a la mitad, esperando encontrar un poco más de explicación, eh, más allá de, 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 de que sacó a Tomás Martínez, ¿no? Más allá de Tomás Martínez. José Miguel, los jugadores están sin físico. Bueno, estamos coincidiendo en esto. Alonso Garay, Arias juega en neutro, muy mala decisión de Soso. Bueno. Bueno, podíamos. Sí, bueno, hoy, hoy se, se necesitaba un chaca explosivo como en algún partido ingresó, ¿no? Un partido en donde le cambió la cara a Melgar. Necesitamos un, una cosa, un chaca así, pero lamentablemente Arias el día de hoy no, no fue así. Joana, o Jona, J. ¿Qué necesidad había de poner a Da Silva? Parecía que lo metió más por cábala que por estrategia. Eh, bueno también tengo, quería, bueno me olvidé de, me has hecho, bueno, no sé, no hay forma de que haya llegado de Da Silva a Diarrigo pero quería resaltar un poco de, de, el tema de Diarrigo realmente es un muy buen jugador, yo quisiera y creo que es el deseo de todos pero yo pienso que Melgar si elige mejor al preparador físico para la próxima temporada con este mismo Soso puede funcionar Melgar eso es lo que yo creo, por el primer tiempo que hace. Yo explicaría un poco por el físico, ¿eh? Esto, más que porque salió Tomás Martínez. No se puede caer tanto el equipo, no puede haber tanta diferencia entre lo que corre el primer tiempo y lo que corre el segundo tiempo y mucho menos con un rival como Cristal que si hoy empató y si me quedo con como la única razón para explicar esto, el tema físico, que ya he dicho que no puede, quizá no sea la única razón, que puede haber muchas. Pero entonces Cristal y quizá muchos de sus rivales están mejor trabajados físicamente que Melgar. Pero creo que ya Soso tiene suficiente tiempo como para revertir esto. A menos que esté hablando desde una supina ignorancia que el tema físico se puede, si no lo has trabajado a inicio de año en una pretemporada, pues no lo vas a mejorar o significativamente el resto de la temporada y en medio de la temporada. Eh, a lo mejor es algo así. A, a lo mejor el tema físico se trabaja sí o sí a inicio de la temporada y no hay forma de que lo si no se trabajó revertir eso a mitad de temporada. Bueno, aquí yo me declaro en ignorancia y solamente alguien que, que sabe de el tema físico y, y que sea un especialista en estos temas podría quizás eh, darme luz pero y darnos luz a muchos de aquí que seguramente ignoramos sobre ese tema. Eh, pero... El equipo no puede solamente durar físicamente 30 minutos o ya 45 minutos. Fue realmente hoy calamitoso el equipo desde, el, desde en el segundo tiempo de, de lo que corrió. Aduanas Muyendo, quedó claro que este año no se ganará nada. Si no hay gol y, lo, y no le ganas a los rivales directos, es imposible para el próximo año, será. Eh, bueno, yo no quiero sonar resignado, pero a veces este tipo de cosas parecen síntomas. En eso sí te doy la razón, Adonás Muyendo. A, eh, a veces en este tipo de partidos, uno puede decir, ah, aquí yo veo síntomas. Aquí, este era un partido para ganarle a un rival directo y empezar a despuntarte y empatas. Es cierto que es un rival directo, es cierto que es un rival duro, de los, de los tres o más duros quizás que va a encontrar Melgar en esta clausura, eh, y que a pesar de esto seguimos en la punta, pero este era un partido donde tenías que ganar. Donde tenías que ganar. Porque luego se viene con Boys, un Boys difícil, pero creo yo, si Melgar. Jugaba, como estaba jugando estos 25 minutos del primer tiempo, eh, ganable. Y luego regresaba a la, o, o venía, regresaba a Arequipa para, para recibir a un Universitario, y creo que también ese partido, si me alegara, eh, jugaba, jugaba así, pues le ganaba también a un Universitario y empezabas a construir el camino hacia ganar esta clausura. Pero no le alcanzó hoy. Y creo que no es que no le haya alcanzado a nivel futbolístico. Tengo, tengo la, la, la idea de que no le alcanzó por un tema físico. Y quizá este sea el problema de Melgar, porque si no lo ha resuelto ya con Soso, no sé si lo vaya a resolver en las últimas, en, la, en lo que queda de esta clausura. Ojalá ocurra algo así y ojalá el equipo nos muestre otra cara físicamente. No sé qué lectura tendrá Mariano Soso, no he escuchado nada de las conferencias, la he tratado de buscar aquí. Eh, apenas apenas me, me, me puse en contacto con la computadora, pero no la he, no la he encontrado, no sé qué pensará y cuál será la lectura de Mariano Soso. Pero también dudo que diga que hay un tema físico, bueno, lo puede insinuar sin necesidad de acusar a su propio uh, comando o asistente, asistente físico, ¿no? A ver, Luis Ojeda, soso de de la fecha 3 por su replanteo. ¿Cómo van a decir que no replantea? Hablan con el hígado, solo digan que así soso haga lo que haga, no lo quieren. Sí, o sea, para mí el tema hoy no fue soso, eh, directamente. Siento que no fue soso. Siento que el equipo se cae físicamente. Siento que el equipo, mientras estuvo óptimo en esos primeros minutos fue demasiado superior al cristal. Y eso lo vimos todos. Lo que, lo que yo sí creo es que eh, quitas a, sacas a Tomás Martínez, que no es un cambio que a nadie agrade, creo, o que a nadie busque o, o encuentre una explicación, eh, pero no puedes explicar lo que ha pasado hoy porque sacó a Tomás Martínez. Jonathan Sanar, Sanarse se equivocó en el cambio de Tomás. El de Kenji fue por lesión. Así es. Vamos a, a, lo, a los últimos comentarios, ¿ok? Para sintonizar un poco con lo último que he estado comentando, porque estos, estos comentarios, evidentemente, están mucho antes de lo que yo empecé a, a, a tratar. A ver, Juan Vargas Cárdenas, el gol de cristal lo hicieron por el centro del área, se supone el lugar más poblado en línea de tres. Sí, pero perdemos ahí un balón y nos quedamos. Pidiendo una falta, entonces dos jugadores tratan de cerrar un balón y, y no lo logran. Y ahí es donde Archimbó se le escapó la referencia a, a Grimaldo. Y con esto no quiero decir, ay Archimbó, Archimbó se venía jugando un partido de 10 puntos hasta el gol. Igual pienso que Archimbo se jugó un muy buen partido. Lamentablemente, allí en esa jugada que quizá ni siquiera debió llegar hasta Grimaldo. Debió cortarse antes cuando nosotros teníamos el balón. Archimbo hubiera jugado el, el, el partido 10 puntos, ¿no? Bueno, Jonah, J. Yo de verdad consideraría quitarle a, a, a Cristal a, a Grimaldo este mes si tuviera el acompañamiento de Cabrera, Orsán sería mucho. Yo creo que si quieres, eh, para mí, para mí, te voy a ser franco, para mí, Di Arrigo, hoy ha estado muy por encima de Grimaldo. Hoy de arrigo está muy por encima de Grimaldo. Pero eh, si mmm, planteas algo como Grimaldo o Diarrigo, eh, yo te la cambiaría. Grimaldo y Diarrigo sí te la acepto. Pero o oh, yo me, me sigo quedando con, con Diarrigo. Yo siento que Diarrigo es muy explosivo, es intratable, no, no lo caza nadie. Lo que hizo el primer tiempo. Yo no he visto a Grimaldo hacerlo ni en el segundo tiempo cuando Cristal tenía la pelota. Y creo que en parte fue por el planteo también de Soso. No le, te, no le daba espacios. El tema es que el equipo va perdiendo el balón, va corriendo menos y Cristal, sin correr mucho, simplemente manteniendo una regularidad y dosificar quizás sus energías, pudo correr y verse que, que corrió más que, que Melgar. Pero más por el hecho de que Melgar se iba desinflando, ¿no? Y ahí JPG, físicamente, quiero decir, el mayor error fue retroceder cuando empezó el segundo tiempo y darle la pelota a cristal. Tenía que seguir presionando y jugando arriba o si ya no habían piernas defenderte con la posesión. Claro, ese es el punto. Si uno dice, tenía que seguir presionando y jugando arriba, ¿y por qué no lo hizo? Si ya lo estaba haciendo en el primer tiempo. Era un sofocón de Melgar en el primer tiempo. Entonces, ¿por qué no lo continúo haciendo? Lo único que encuentro para explicar es esto, no es una cuestión táctica, no es una cuestión de vamos a dar el balón a Cristal. No, yo creo que Melgar lo podía haber aplastado a Cristal a partir de mantener una regularidad en esas intenciones del primer tiempo, en esa, fun esa funcionalidad que tenía el equipo en el primer tiempo, o ese funcionamiento, quiero decir, en el primer tiempo. El hecho es que no pudo replicar eso en el segundo tiempo. Y por eso es que estamos observando el hecho de, como tú dices, no habían piernas. Defenderte con la posesión. Sí, bueno, eh, el detalle es que creo que allí, allí encuentro que Melgar no, o que Soso no eh, es capaz de, de encontrar respuestas en el banco para precisamente eso: oh, tener nuevamente el balón. Jonah J. No, Soso esta vez no tiene nada que ver. Él, él tiene que confiar en todos los jugadores y que los recambios terminen jugando mal, ellos pierden eh, confianza. Sí, bueno, entiendo que es una manera de decir que Soso no tiene nada, nada que ver. Yo creo que tiene que ver, pero que tiene poco que ver en esta oportunidad. Eso es lo que yo creo. ¿No? Una pareja feliz. Es, eh, Paul. Estoy asado. Regresé del estadio y vi el resumen del partido y me pregunto bastante cómo fallamos tantos goles. Esto, esto, esto. Esto es frustrante. Les, a ver, les, les doy, les, les hago una incidencia. Yo normalmente soy, soy, de estos hinchas. Eh, creo que ya lo dije muchas veces. Yo, yo no soy muy apasion, muy apasion, muy pasional. No soy de gritar, de, de no soy de estos. Eh, es como si yo viera no sé una ópera. Yo así soy. Estoy más que todo pensando, eh, racionalizando todo, que tratando de observar lo, al más mínimo detalle lo que pasa. Pero hoy sí me frustré. Y si algo me frustra eh, es el hecho de que perdamos la oportunidad de liquidar un partido que pudo, realmente pudo resolverse en el primer tiempo. Ya luego en el segundo tiempo era mucho más fácil manejar a Cristal que te podía hacer daño, te podía hacer un gol, pero el resultado en ningún momento iba a ponerse o era muy complicado que se comprometiera a la victoria si realmente matabas al rival, si lo acababas de una buena vez. entonces, eh, ahora en sentido figurado, estoy hablando evidentemente no. Bueno. Eh, el eh, Jair Jpg el mayor error fue retroceder cuando empezó el segundo tiempo y darle la pelota a Cristal tenía que seguir ah bueno esto creo que es otro increíble cómo Grimaldo nos bailó pero por dónde nos bailó Grimaldo yo no vi nada de ningún, ningún baile de Grimaldo bueno yo discrepo contigo jugando Revolution yo vi más eh, más baile de, 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 de Diarrigo que de Grimaldo. Grimaldo no tenía cómo, no encontraba, perdía todos los duelos con, con Archimbo. De dónde, increíble cómo Grimaldo los bailó. Solo hizo, yo, yo supongo que estás bromeando, ¿no? Solo hizo el gol. Y creo que fue la única que tuvo, ¿no? La única que tuvo. Y yo no siento que haya sido una virtud de... de de Grimaldo que se haya sacado uno o dos jugadores de esas que él suele hacer, que no pudo hacerlo hoy, pero le quedó un balón bien servidito, porque no pudimos cerrar en el medio, pero anteriormente perdimos un balón que pedían falta. ¿no? Nosotros pedíamos falta, y que no era. ¿eh? No me acuerdo quién fue el jugador que perdió ese balón allí lo fuimos a buscar tan suavecito tan trotón, tan ya está resuelto esto o tan cansado, no lo sé pero perdimos ese balón y allí se viene el, el, el gol de Cristal uh, Pablo de los Batllar, digamos qué tal jugador que tiene Cristal, el palo nos atajó varias sí, bueno Grimer de Guía no es lo mismo con los partidos de Suyana y Comercio se cae en el segundo tiempo, no sé si sea porque la intensidad de Soso es muy alta o porque le falta carácter y ambición a los jugadores. Sí, a mí me, me deja esa, esa, esa disyuntiva también. ¿Cuál es la explicación? Por eso, bueno, eh, escucharé más tarde, en el momento que, que pueda escuchar, eh, que lo suba a algún algún medio digital, en la conferencia de Soso, a ver qué explicación da, porque, a ver, creo que si el plan, de ninguna manera era lo que estaba desarrollándose en el segundo tiempo para Soso. Para Soso debe estar claro que ahí hay un tema físico. Que si no se resuelve ese tema, no, 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 vamos, no nos va a alcanzar. Así de sencillo, no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar. Por más que el equipo atrape la idea de, de Soso, la, la idea de juego, que yo creo que sí, la, está funcionando bien. Pero no va a alcanzar. Físicamente nos puede pasar partidos como estos, en donde anotas un gol, donde te cuesta mucho anotar un gol, luego tienes un, no sé, un, la, el, arquero, el arquero rival está espectacular, tiene muchas atajadas, cosas así, o los palos, o ya te la tiras afuera, qué sé yo, pero... Eh, pero bueno, necesitas estar respaldado físicamente para que el rival luego no te empiece a mover la pelota como hoy se la movió a, a, a Melgar luego en, en el segundo tiempo. de 3 Nor 25. Me parece que el punto de inflexión del partido es el ingreso de Arias, porque siempre se quedó a medio camino en la presión y esto afectó al equipo, porque tuvo que correr más y se desordenó. Puede ser. Lo que pasa es que, a ver, yo veía que... A ver, no... No sé si compartan esto, esta observación conmigo, pero ¿no les parece que lo mejor de Melgar fue esos 25, 30 minutos y luego el equipo empieza a caer? Yo, yo hasta ese momento dije, bueno, es normal, tampoco vas a mantener la intensidad los 45 minutos, pero esperaba que luego del descanso Melgar volviera enchufado y justo es allí donde sale Cabrera y entra el Chaca. Entonces, eh, si no me equivoco. Entonces, es allí donde no se sabe, no, yo no sabría si es por eso que tú dices, por el ingreso del Chaka, o es porque el equipo ya se estaba quedando sin piernas. Y aunque esté Kenji Cabrera, el equipo iba a tener ese bajón físico. Bueno, eh, yo simplemente vi al Chaka muy alejado de la pelota, muy lejos de la pelota, muy lejos de las jugadas trascendentes. Uganda Revolution. Aún me queda la sensación de ganarlo en la última jugada con el cabezazo de cuesta. Si es que Beto peleaba por la pelota o barrerse para meterla. No, estaba muy complicado. ¿Por qué? Porque a ver, me parece que Beto da Silva hace un movimiento hacia adentro y la pelota luego sale hacia afuera. Estaba lejos. Estaba con el, con el cuerpo muy jugado hacia hacia un hacia el lado contrario a donde, a donde finalmente cayó el balón. Quizás si se hubiera quedado un poquito allí esperando el rebote, ¿no? Sin sin jugarla, ¿no? Solamente esperando. Que era lo que podría pasar en el área chica, el rebote hubiera caído a los pies de Beto da Silva si no se hubiera movido y lo hubiera añadido simplemente. Eso es lo que yo sí, sí, sí siento, ¿no? Pero como es, se desarrolló la jugada, yo creo que ni barriendo se llegaba a la pelota. una J. otro que se desinfla feo es la bandeira, no es jugador en 90 minutos. Sí, pero, a ver, lo de la bandeira se puede entender, porque la bandeira, eh, a ver, no tiene una pretemporada que haya en altura, está viniendo del llano y bueno, Quizá algunos digan, pero ya es suficiente tiempo, sí, pero no, igual no te va a correr como el que ha hecho pretemporada aquí y está tiempo aquí. Entonces, eh, por ahí sí, un poco a la bandera se le puede, desde mi punto de vista, entender ese tema. Pero al resto del equipo no tiene el problema de la bandera. Y aquí no solamente se desinfla la bandeira. De hecho, yo creo que es uno de los pocos que se desinfla menos, ¿eh? porque el resto yo sí lo veía eh, muy, pero eh, sobre todo en el medio campo. Y luego en el, lo último, tandazo que vuelve a, a correr un poco tras, tras la pelota, tratar de hacer presión, y luego en el, to, casi todo el segundo tiempo, la contención es lo que empezamos a, a flaquear. Yo no vi allí en el medio campo que, que le peleábamos el balón a Cristal. Simplemente retrocedimos y esperábamos a qué que hace Cristal aquí no con, con la pelota. Alfonso Garay, en resumen, el ingreso de Arias le resta intensidad de juego a Melgar. Pablo de Valjardín hace empate con Sabora, derrota por Arias. Eh, buen espectador, Cyborg, le falta una buena aceitada eh, porque río. Bueno, a ver, últimos comentarios. Eh, Jonatrox, ¿por qué no habl nadie habla de lo mal que entró Aguinaga? Ah. Pero, a ver, yo, honestamente, yo no, no veo. A ver, le he visto chispazos a Aguinaga eh, como, como partidos de visita. No recuerdo un partido de visita. Ahora le hace un muy buen pase a. ¿A quién? Eh, que le, que le hace. Bueno, esos fueron uno de los primeros partidos que hace Aguinaga. No, no recuerdo contra quién fue. Se me va de la memoria en este momento ese partido. Pero luego los ingresos de Aguinaga han sido regulares. Eh. Tampoco es que hayan sido. Explosivos, ¿no? Han sido regulares y para un jugador tan joven como, como Aguinaga, que, que, que se ha metido al primer equipo y que es de la confianza del comando técnico, creo que cumple. Pero hoy tampoco vi que sea un partido desastroso de Aguinaga, particularmente por lo que he visto, no espero mucho más, eh, al menos no de la noche a la mañana, no, no de un partido a otro, ¿no? no lo espero, yo, yo espero que mantenga esa regularidad y poco a poco vaya ganando terreno, creo que algo así le pasó a, a Kenji Cabrera, que hoy es, es un crack, pero el año pasado cuando empezaba a alternar tenía sus chispazos algunos partidos pasaba desapercibido so, so, sobre todo los primeros partidos incluso desde el 2021 eh, eran como los de Aguinaga ¿eh? sin trascendencia, pero ahora hoy lo que juega Kenji Cabrera entonces eh, yo no siento que haya entrado mal yo siento que trató de hacer dentro de lo que está a su alcance y dentro de lo que es lógico que él rinda y dentro de lo que se le ha visto que él rinde. Quizá un poquito, puntos más, puntos menos, pero no hay especial diferencia desde mi punto de vista. Eh, Jonah Trox, salió Kenji y cayó el equipo. O sencillamente terminó de caer lo que ya estaba cayendo en el primer tiempo. Eso es lo que no me queda muy, muy claro. Eh, tendría que volver a ver el partido y empezar a fijarme ya en esos detalles, ¿no? Luis Blinks, el tema físico se debe a que con la Ballen prácticamente no tuvimos una. Pero esto es también lo que a mí me, me. tengo un signo de interrogación. ¿Es posible que tengamos que seguir arrastrando la pretemporada de la Ballen y los tres partidos que dirigió? Todo lo que está haciendo la era Soso? No sé, la verdad. Le soy sincero, no estoy emitiendo opinión, no sé. Aquí sí tengo un tremendo signo de interrogación. Siento que no me convence el hecho de seguir culpando a la el tema físico hoy. Siento que eso todavía no me convence. Eh, ese argumento no me convence. Me parece que, que es un poco un refrito. Es, es como, como seguir recordando a Alexis y, y, y seguir atribuyéndole culpa. ¿No? Pero yo pienso que... Cualquier cosa así se ha tenido ya que revertir eso con un nuevo preparador físico. El gol llega por la pérdida de la bandera que aún piensa que está en Alianza y que le cobran esas. Ah, él es el que pierde. Ah, mira tú. Bueno. No me fijé bien quién fue el jugador que finalmente te pierde esa pelota. Jerry Pérez Arde. A Melgar le quitan ritmo en el tiempo de Máximo Carrasco programaban partidos con Huracán o con Deportes Arica de Chile para no perder ritmo y nunca descansaba media semana. Uganda Revolution, siento que no vamos a durar mucho en el primer lugar y nos va a doler cuando perdamos el clausura con un rival directo. De hecho, siento que vamos a perder contra un boys muy agrandado en Lima. Bueno, a, a estas alturas ya no es novedad que mucha gente empiece a tener miedo, se empiece a tener. Eh, desconfianza de lo que puede hacer el equipo pero yo insisto esto yo creo que eh, que hay que entender también Cristal es, es un rival como lo va a ser universitario y como lo sería alianza es uno de esos rivales que va a ser muy pero muy complicado ahora lo de The boys yo creo que también va a ser complicado pero que está dentro del alcance de melgar eh, manejarlo no me, me sorprende lo de hoy realmente en el tema de físico en, en Melgar me sorprende porque yo sentía que contra municipal lo manejó bien contra municipal lo manejó bien y en los anteriores partidos también físicamente no veía lo que he visto hoy no sé ustedes pero yo no he visto una caída eh, en, en, en lo físico eh, anterior a este partido tan pero tan sentida como, como se ha visto hoy. Eh, particularmente no, no la, me llama por eso esto mucho la atención. Pienso que puede ser físicamente, pero a ver, no estábamos hablando sobre este tema físico en los anteriores partidos, salvo hoy. Y claro, alguien puede decir, es que, bueno, Cristal no es ADT, Cristal no es este, eh, no sé, eh, el, eh, Binacional o, o cualquier otro equipo que. Que te corre menos, ¿no? Bueno, una pareja feliz, pase a De Arrigo y luego a Cabrera. Pablo de los Balchárnigas, Aguinada, más fue error de Soso meterle un partido caliente y sacar a Tommy. Ojalá aprenda del partido. A De Arrigo le falta un socio. ¿Y quién era ese socio? Eh, eh, Kenji Cabrera, ¿no? Nos ofrecieron ambos un muy buen partido y de pronto empezaba, eh, se empezó a perder esa continuidad. Incluso desde la alineación que mandaba Soso. Pero bueno, será por siempre, duele y mucho saber que cuando Melgar mete gol en el primer tiempo lo puedes perder. Bueno, o empatar, que eso es lo que ha pasado, ¿no? Grimer eh, guía. Yo creo que el, si sí, el tema físico está mal, no debería iniciar tan intenso. Para mí, la, la presión tiene que ser en espacios cortos y sectores específicos. O Se tiene que terminar mejor de lo que empieza. Mal Soso. Sí, bueno, también, evidentemente, ¿no? O sea, no se puede empezar tanto, tan así, ¿no? Eh, está claro que una de las claves, probablemente, de, del equipo de, de Lorenzo, porque, a ver, la verdad que hoy me hizo acordar mucho ese melgar. Esos 25 o 30 minutos me hizo acordar mucho. Pero luego ves los 90 minutos y dice, bueno, acá hay un tema. Acá hay un tema. El preparador físico parece que es lo clave acá. Lo clave aquí. Ojalá, ojalá, por eso digo, se observen estas cosas, si es que, sí, solo sí, se explica desde lo físico, a lo mejor Soso lo explica de otra forma, desde lo futbolístico, algo sucedió, no sé, pero bueno, ya comentaré en un vídeo aparte lo que me ha parecido la explicación de Soso, si vale la pena también, porque a veces muchos jugadores y cuerpo técnico tienden a darte explicaciones tipo cliché, ¿no? O sea el protocolo prácticamente, no, no es que te den una, algo honesto realmente, porque muchas veces la honestidad puede incluso hablar mal del propio trabajo. Entonces, bueno, por ejemplo, decir, mi preparador físico es el responsable de lo que jamás se va a decir ese tipo de cosas, ¿no? Aparte, no es decoroso y bueno, por eso, vamos a ver qué explicaciones de las que se puedan tomar como interesantes podría ofrecer. Eh, a ver, Miguel Ángel, Arosquipa tiene una opinión distinta. Dice, no es nada como dicen el físico simplemente. Nunes es más de té que soso uno hasta cuando juega, pichanga, corre todo el partido y eso que no entrena donde está la rebeldía del, del jugador. Eh, bueno, no, no, no termino de sentirme satisfecho por la explicación que me das. Que Nunes sea más de té que soso. Yo no vi algo... Sustancial en eso. De hecho, yo creo que Soso lo podría haber ganado por goleada a Nunes. Eh, pero por eso, o sea. No, no, yo, yo sí creo que el tema tiene que ser físico. El equipo corrió notablemente menos en el primero que en el segundo tiempo. Notablemente. O sea, sin Melgar. Yo no voy a decir que corra como los primeros 25 minutos todos los 90 minutos. Pero sí si te. Lo normal es que el equipo baje, dosifique y luego vuelva a subir. Baje, dosifique y vuelvo, luego vuelva a subir. Eso es lo que normalmente ocurre en los 90 minutos. No que estás muy arriba y de pronto te desinflas. Ustedes recordarán en el 2016 Universitario, me hace acordar mucho esto, un Universitario eh, con Chale, que jugó playoffs con nosotros y, y se lo empatamos. O sea, le ganamos allá en Lima y lo empatamos aquí. Ese universitario era también así, arrasador, avasallador, corrían un montón, pero el segundo tiempo desinflado completamente. Y es allí donde Melgar le hace la diferencia. La U empieza ganando 1 a 0 en un primer tiempo brutal donde era avasallador la U y luego se lo terminamos por, por físico porque la U en el segundo tiempo ya no corre nada y Melgar está mucho mejor físicamente preparado ese Melgar de Reynoso ese Melgar cuyo preparador físico eh, eh, no, no, no recuerdo el, el nombre eh, pero creo que es familiar o padre de, de un comentarista de Gol Perú ¿no? eh, entonces eh, lo mismo ocurrió aquí en Arequipa la U corrió un montón fue muy intenso, 2 a 0 a, arriba y de pronto se desinfla y Melgar aprovecha para igualarlo dos a dos. Eh, ese, ese, cl queda claro que ese tipo de equipos no les alcanza. Tienes que estar, tienes que correr. Tienes que dosificar tus energías. Y tienes que sobre todo saber cuándo correr, pero correr los 90 minutos. No me refiero en la misma intensidad, pero correr. Hoy Melgar dio toda la intensidad en 30 minutos y de ahí desapareció. Entonces, eso, es, eso ha sido muy obvio. Que me digas que no es nada el físico simplemente, Núñez es más de te que soso, me parece simplemente tratar de, de explicarlo por los nombres de los, de, de los técnicos, pero no por algo específico que haya hecho Núñez por sobre soso. Claro, la tele, la, 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 los comentarios y, y la televisión te puede decir que, que los... Eh, que Nunes le salieron los cambios que a Soso no le salieron los cambios pero yo creo que eso es una muy fácil deducción cuando el resultado se, se da ¿no? y cuando observamos sin contaminarnos de las opiniones muchas veces interpretaciones propias y muchas veces también sesgadas quizá podemos encontrar algo que nos convenza más a nosotros ¿no? Henry Pérez Velarde eh, bueno ya está, este comentario lo leí, a ver vamos con lo último Jonah J, yo solo creo que Melgar le falta nueve, consigue un delantero más fino y listo. Oh, bueno, Mendaña, g gracias César Leonidas, Mendaña, buen preparador físico. Y el que trabajó con Lorenzo, también, también. Brutal, brutal el que trabajó con Lorenzo, porque ese Melgar de Lorenzo te, te manejaba casi la intensidad en el 70% del partido. Por eso que se veía a Melgar muy superior a sus rivales. Esta misma superioridad, pero era capaz de dosificarla en los 90 minutos. Aquí Melgar se le acabó la gasolina. Cargó para 30 minutos y eso fue todo. Néstor Pacheco, mucho gol se pierde Melgar, no hay gol. Bueno, sin embargo, tú ves la tabla y ves que Melgar está primero por diferencia de goles, precisamente. Pero bueno, también esto puede ser circunstancial, es cierto. Es decir que. Según el fixture, te tocó rivales sencillos, a los que les podías canastear un poco, por así decirlo, y hacer tus diferencias de goles, en tanto que los otros rivales quizás no tuvieron esa, esa oportunidad. Pero aún así, yo siento que Melgar sí es un equipo que tiene gol, que ha mejorado mucho el tema del gol. Pero lo que pasa es que eh, ocurren estas cosas, en que te encuentras con partidos en, en los que los que normalmente y habitualmente anotaban, se fallan hoy y eso es un poco lo que, lo que a veces evidentemente frustra pero cuando eso ocurre por eso digo cuando eso ocurre lo que debe pasar es que el equipo por lo menos te corra pues para defender bien para tener el balón para quitarle un poco de la posesión del balón y defenderte con el balón pero pareciera que no, no le alcanzó a Melgares. Bueno, estamos llegando al final, ¿ok? Giancarlo Farfán, faltó jerarquía para llenar la canasta en el primer tiempo. Posiblemente, podemos llamarlo así. Néstor Pacheco, los goles no se merecen, se ganan con goles. Eh, correcto. Henry Pérez Velarde, por supuesto que el problema es físico. En Arequipa no somos ejemplo de exigencia física, se acomodan, tienen que correr bajito, más de 5 kilómetros, porque en Brasil corren 10 kilómetros. Bueno, Henry, Henry vive en Brasil. Un saludo para ti, Henry. Eh, lo que yo creo es que simplemente hay diferencia de de, de, en los comandos técnicos con qué preparador físico trabaja. Y para mí está claro, Reynoso tenía un muy buen preparador físico, que era así, Mendaña. Y luego eh, Néstor Lorenzo, no recuerdo el nombre de, del preparador físico, pero muy buen trabajo, muy buen trabajo. Y de ahí, bueno, podemos ir ya viendo qué otros comandos técnicos ha traído eh, buenos. Eh, quizás el de Pautazo también, ¿no? Quizás el de Pautazo, pero... Porque Pautaso y ese Melgar de Pautaso compitió en la Libertadores y, y llegó a ser una decorosa, una respetable, decente Libertadores en la que compitió precisamente también por el, el, el lado físico. Había partidos en que Melgar los tenía que sufrir los sufrió, resistió pero corrió y, y pudo sacar el resultado que quería y que necesitaba. Creo que un Melgar de Pautaso hoy hubiera, aunque hubieran fallado goles, lo hubiera mantenido 1 a 0 el partido. Ese es un poco, un poco el tema. Entonces eh, vamos por ahí. Bueno, últimos cinco minutos eh, de aquí con, con quien quiera, eh, con quien quiera participar desde el teléfono, ok. A ver, seguimos entonces eh, con los últimos comentarios. Últimos cinco minutos y, y, y me voy. Joana J si sí, duelen esos palos pensando que empatamos, duele poquito. Lorenzo lo sabía, Henry Pérez, Uganda Revolution. ¿Qué opinas? Tú le ganamos a la U acá en Arequipa, por eso que la U para mí juega mejor que Cristal. No sé, ¿eh? yo vi el partido de ayer contra Alianza Lima. Muy parejo el partido, un tiempo para cada equipo. Eh, y yo siento que Alianza no es un equipo que, que, que juegue brillantemente, ¿no? Si está donde está, ah, por la jerarquía de jugadores que, que a pesar de que son jugadores que vienen probablemente a terminar su carrera aquí, son jugadores, han sido jugadores y siguen siendo jugadores de jerarquía para el medio. Entonces, eh, yo creo que por eso lo, lo saca el día. No, no vi, pensé, yo esperaba encontrar eh, algo mejor, o sea, algo que me, me, me sorprenda quizás en un universitario, porque yo no he visto cómo juega universitario. Eh, simplemente he visto cómo sacan los resultados, pero no he, no he visto que, que no he visto que saquen lo, los, los resultados. Eh, o, o sea, cómo lo saca, quiero decir. Eh, pero ayer pude ver el, el, el partido contra Alianza que, que tuvieron. Eh, no me sorprendió. Hoy me sorprende más mi equipo. Me, me ilusiona mucho el equipo, cómo juega esos 30 minutos, esos primeros 25 minutos. Eh, eh, pero. Evidentemente, si te falta el otro ingrediente, o sea, le, le puedes hacer daño a un universitario, con un poco de más de fortuna, a lo mejor le metes dos o tres goles en el primer tiempo y de ahí lo puedes manejar un poco mejor, a pesar de que te falte un poco el físico, ¿no? Pero eh, creo que también probablemente tenga que ver algo y también la fortuna, ¿no? Eh, sacando de lado que el equipo le faltó físicamente estar óptimo, sacando de lado eso, creo que incluso con esto, o sea, el, eh, Melgar podría haber ganado este partido si es que tuviera, si es que hoy los palos no hubieran jugado para Cristal, sino para nosotros, eso, eso quiero decir, ¿no? Andrés Loaiza, hoy Cásida fue, fue la figura, sí, Cásida se mandó un atajadón, muy bueno. Uh, atajada en, en dos oportunidades ¿no? consecutivas. Gino Torres Guamaní, no concuerdo que digan que Cuesta le falta talla. Ah, bueno, talla quizá estatura, ¿no? Si, si por talla se refieren a, a que le falta jerarquía como delantero, de ninguna manera, me parece que no tienen ni idea de, de, de lo que juega Cuesta. Eh, y de lo que está haciendo Cuesta hoy en, en Melgar. Eh, el gol que hace es de delantero puro, ¿no? Ese delantero que atropella, viene de atrás y gana a su marcador. Henry Pérez Velarde, el técnico es bueno, el equipo es bueno, tienen que contratar un probador físico de Europa, tal vez, arriba Melgar. New Fancy, eh, Soso de Berice, en, con la humillación en Argentina, regaló el segundo tiempo con su amigo Beto eh, Eur, pero, bueno, no entiendo tu comentario. Harry Pérez, eh, Velarde Buenapol. Eh, Danilo se fue. Bueno, a mí esto no me interesa muy poco, la verdad. Serati por siempre. Paul Este Melgar tiene mucho corazón y poca cabeza y eso mismo le está quitando mérito. No hay un equilibrio. Eh, se nota la ansiedad y que la cabeza no está sólida. Eh, puede que sí, por ahí también puede que, que se explique sobre todo por qué al equipo, a veces, con rivales pequeños. Eh, de, de, de poca exigencia, quiero decir. Eh, le haces los goles fáciles, fácilmente. O sea, hace los goles con la, con la complicación normal que tiene, pero ah, lo, eh, el, el delantero o el jugador que viene atrás con la oportunidad de gol, hace el gol, convierte. Eh, y con partidos claves como este, eh, las mandamos al palo dos veces, o sea, y hacemos mucho daño. Pero no terminamos de, de darle esa estocada final, ¿no? Bien, listo. Eh, terminamos este eh, terminamos este, 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 podcast. A ver, últimos. New Fancy. Falta un delantero. Centro grande para el pivoteo. Un abuso lanzar centros a cuesta con las torres de defensores. Pero no, no hubo muchos centros. ¿eh? A, además, te diré que... A ver, cuesta con esa... Estatura, si, si por, por talla se refieren a la estatura y no a la jerarquía, ha hecho muchos goles de cabeza. ¿eh? Los dos contra Junior de Barranquilla, ustedes recordarán el, en, en el 2015. Y bueno, si recordamos, vamos a encontrar muchos goles, incluso al mismo Cristal en el 2019, en el Gallardo, goles de cabeza, ganando a su marcador. Entonces, no, no, no creo que para Cuesta es un problema. Este es un muy buen delantero que sabe eh, dónde ubicarse. Y si el centro es preciso, eh, pues ni hablar, ni hablar. Da, da lo mismo si es grande. Claro, entiendo que, que para eh, el, el, digamos, el parecer general de todos los que nos gusta el fútbol es que el delantero sea grande, eh, pivotee, sea un, una suerte de tanquecito, ¿no? Eh, y, y gane por corpulencia, ¿no? Pero no, no, a ver, a, a, además acuesta, bueno, cuerpo no le falta, ¿no? Eh, Estaba bien trabajado físicamente, cuesta. Eh, Fernando Rodríguez, el gol de Guinaldo fue de todo de chocherita, new fan, si no hay jerarquía en el ataque, bueno, la, la tabla de colocaciones te, te contradice un poco eso, ¿no? una pareja feliz. Eh, no concuerdo con los que piden que voten a Soso eh, y sí, yo tampoco concuerdo. Y además, cuando las cosas salen mal, critican y cuando va bien, alaban. Hoy simplemente, es cierto, es muy fácil a veces la posición de algunos, de algunos hinchas. ¿no? no entienden que las cosas tienen un proceso. No entienden que, el, eh, que hasta las... las eh, todo en la vida tiene que madurar. La naturaleza misma nos, es, nos dice todo en la vida tiene que madurar, el desarrollo humano es madurez, el reino vegetal es madurez, todo, es, todo tiene que madurar, todo tiene que tener un proceso, pero bueno, estamos acostumbrados a hacer así y que salga el éxito, que aparezca el éxito ¿no? en nuestro horizonte, con poco esfuerzo o, o, o con mucho esfuerzo durante un día y sentimos que nos merecemos el éxito por ese esfuerzo que hemos hecho ese día, ¿no? Las cosas no son así, son más complicadas y bueno, gente que quiere cambiar de, de, de técnicos. Y yo creo que lo que hace Alianza Lima, por, a ver, aplaudieron a algunos lo que hicieron con, con bustos eh, y, y algunos decían que nosotros también debíamos imitar, ¿no? Eh, y al final, ¿la Alianza, ¿qué es lo que está haciendo? Está sacando a su, a su técnico para, para poner a otro. Y, y aunque tenga dos bicampeonatos, insisto, yo creo que es la billetera, el peso de esa billetera, más que eh, el haber contratado al técnico eh, adecuado. ¿no? de Tresnor, Beto da Silva, debe presionar, eh, si no, no sirve eh, en el equipo. Bueno, listo. Ahora sí me, me voy, me voy. Me voy eh, eso ha sido todo por, por, el, por este podcast. Eh, nada, vamos a seguir hablando seguramente durante la semana sobre todo cómo, qué explicación nos, nos da Soso. Y bueno, ustedes seguirán, eh, supongo, este canal dejando algún comentario y estaremos seguramente dándole más leña al fuego de la polémica. Lo que sí yo creo es que dentro de todo, una de las, una de las páginas que tantas tanto sigo, Siento que algunas de ellas están poniendo paños fríos y decir, bueno, sí, hoy no se pudo ganar, hubiera sido bueno, pero tranquilos, seguimos punteros y es lo que duele más, probablemente es la oportunidad que estamos dejando pasar. Eh, pero todo ha quedado tan igual como en la fecha anterior. Sin embargo, es cierto que la preocupación que podemos tener nosotros es que ¿por qué no pudimos hoy? Sacar el partido adelante cuando éramos más que cristal. Y esto nos lleva a temer de que nos pueda ocurrir con Universitario, con Boys o en una eventual semifinal o final. Bueno, yo también eh, eh. comparto esta preocupación y siento que el equipo, si no resuelve temas físicos, probablemente mmm, vaya a ser muy complicado que nos, que nos pueda alcanzar. Pueda ser suficiente para lograr un objetivo grande listo con esto cierro les mando un abrazo que tengan terminen de este domingo que sea que sea bonito para ustedes y luego nos vemos eh, en este canal en otra transmisión en vivo o en otro vídeo que suba con, con más comentarios de lo que viene ocurriendo con nuestro equipo el próximo partido contra voice y ya estaremos comentando también eh, cómo puede pararse el equipo y el live correspondiente el post partido eh, chao le mando un abrazo feliz domingo